Buenas noches, queridos hermanos. Queremos darle una cordial bienvenida a todos los que están aquí presentes, los que han tomado este descanso en medio de la semana para venir a adorar a Dios y escuchar su palabra. También a las personas que están en las redes, que nos han preferido para escuchar su palabra también, que ellos también puedan recibir las bendiciones de esta noche. Vamos a tener una oración para comenzar. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día, gracias porque nos ha protegido en nuestras actividades que hemos tenido hoy. Dirígenos ahora que vamos a escuchar tu palabra, que podamos estar atentos para todo lo que se vaya a hacer aquí, podamos escucharla con el poder de tu Santo Espíritu para que pueda actuar en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean. Bendice también a las personas que están en las redes, que ellos puedan también ser bendecidos con la palabra que se va a decir esta noche. Dirígenos también el resto de la noche y ayúdanos a glorificarte en todo lo que hagamos. Por Jesús, amén. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con en Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está, que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar? En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe, en Dios está. Puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué
Nuevamente les digo buenas noches para todos mis hermanos que están con nosotros aquí en esta noche y para todos aquellos que a través de las redes sociales nos acompañan cada noche de culto. Usando la imaginación, podemos recordar los tiempos en que Jesús vivía en esta tierra y un grupo de madres se pusieron de acuerdo para llevar sus hijos para que Jesús los bendijera. Pero aquellos diáconos de aquella época pensaban que Jesús se iba a molestar por ese acto de dedicar tiempo a los hijos. Pero Jesús, pacientemente y lleno de amor, les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús nos ve a nosotros como niños también y nos lleva en sus brazos llenos de amor y de misericordia. Recordando en estos días, recordaba una madre que en mi niñez estuve el privilegio de estar muy cerca de ella. Esta madre tenía muchos pollitos. Podemos recordar cómo las gallinas, yo sé que todos ustedes en alguna ocasión han visto las gallinas, cómo cuidan, cómo protegen a sus pollitos y no permite que ningún otro animal venga y les robe uno de esos pollitos. Esta madre tenía un círculo muy grande de pollitos de diferentes edades. Allí habían pollitas, habían gallinitas y habían gallitos también. Pero alguien, al ver cómo esta mamá cuidaba y protegía a sus hijos, se allegó a ella y le dijo: mamá, tú serás capaz de agregar a tu gallinero otro pollito más. Esta mamá con mucho gusto aceptó. Y de la misma forma que ella protegía y cuidaba aquellos pollitos, también dedicó tiempo a cuidar ese pollito que se había agregado a su gallinero. El pollito fue creciendo, fue aprendiendo por detalles todo lo que se hacía en el hogar. Aprendió a cantar, aprendió las lecciones de la Biblia también, y así se fue desarrollando ese pollito que se agregó a ese gallinero. Pero llegó el tiempo que el pollito creció, cogió alas y el pollito salió del gallinero, se salió del hogar. Pero el tiempo transcurrió y dice la palabra del Señor: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará. Esa semilla había quedado sembrada en el corazón de ese pollito que ya volaba, como ya les dije antes. Y llegó la ocasión que alguien fue a buscar ese pollito y ese pollito le dijo: yo soy de ese gallinero, porque yo recuerdo cómo esa mamá me enseñó y eso está ahí en mi corazón. Y yo soy de ese gallinero y yo lo que aprendí en ese hogar lo llevo en mi corazón. Y yo quiero prepararme para ir con mis hermanos, porque esos pollitos que estaban ahí, que ya eran grandes, como les dije, todos formaron una familia. Mis hermanos, el Señor dice e instruye al niño en su carrera. Ese pollito hoy está enfermo y sintió la necesidad de buscar sus hermanos, sus otros pollitos, y reunirse con ellos. Así que le damos gracias a Dios, porque a veces, aunque no hayan salido de nuestro vientre, hay muchos pollitos que necesitan el apoyo, el amor, el cariño de nosotras como madres también. Así que tengamos siempre presente, tratemos a los niños con amor, como Jesús nos ama a nosotros también. Que Dios les bendiga
Y oremos siempre por cada uno de nuestros muchachos. Vamos a orar. Oremos. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque estamos aquí para buscar de tu presencia, de tu paz, Señor, de tus bendiciones, Señor. Estamos aquí cansados, muchos vienen del trabajo, llegan a la casa, Señor, corriendo para cambiarse quizás y venir aquí para buscar tu bendición, Señor. Auméntanos nuestra fe, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de poder. Sabemos que tú eres un Dios justo, un Dios de justicia, Señor. Que tú no dejas avergonzados a tus hijos. Y tú dices, Señor, que creamos en ti porque tu palabra es verdad. Por eso, Señor, siempre te buscamos porque sabemos, Dios, que el único Padre que oye nuestras oraciones eres tú. Ayúdanos, tú sabes, cada oración de cada presente que estamos aquí, sea por hijos, sea por familia, por hermano, por lo que sea, Señor, te la llevamos delante de ti para que tú la contestes conforme a tu voluntad. Tú dices, Señor, que seamos fieles a ti, obedientes a ti, porque tú premias a tus hijos. Amén. Gracias por todo, porque tú nos escuchas a pesar que somos pecadores. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero terminarles diciéndole que esta mamá gallina era nuestra madre, que hoy descansa con la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Así que cuando ella vuelva a la vida, va a ver a ese otro pollito que estaba agregado a su gallinero. Buenas noches tengan todos. ¿Cómo estamos hoy? Bien, tenemos un buen grupo hoy, así que estamos muy felices. ¿Alguien está cansado? Yo estoy algo cansada, pero no importa, estamos aquí felices en el nombre del Señor. Saludamos a las personas que nos están viendo también a través de las redes. Vamos a compartir unos minutos de salud, así que quiero invitarles para que nos pongamos de pie aquellos que puedan. Vamos a hacer un pequeño ejercicio porque tenemos que movernos. Estos son los minutos de salud, así que tenemos que poner en práctica todo. Aquellos que puedan, yo les voy a invitar a que podamos dar al menos 7 pasos como en forma de estar marchando. Vamos a marchar más o menos 7-8 veces. Y después de hacer eso, vamos a hacer unas 7 sentadillas, como hicimos la otra vez, pero en esta ocasión, cuando hagamos la sentadilla, yo les voy a avisar, vamos a flexionar también los brazos, ambos brazos. Vamos a flexionar ambos brazos cuando yo baje y entonces vamos a extender los brazos hacia arriba, vamos a inhalar y exhalar también. Como usted le salga, no importa, la idea es que nos podamos mover. Ok, en su marca, listo, fuera y empezamos a marchar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, ahora vamos a hacer las sentadillas, aquellos que puedan hacer ambas cosas. Si no puede hacer ambas cosas, usted escoge sentarse o flexionar los brazos. Empezamos. 1 y extiendo. 2, 3,
4, 2 más. 5, vamos a llegar a 7, perdón. 6 y 7. Muy bien, muy bien. Así que muchas felicidades. Ahí en unos momentitos estimulamos la circulación de nuestra sangre y nuestra oxigenación también. Bien, estuvimos mencionando la semana pasada, ¿verdad?, que estamos celebrando el mes de la nutrición y el lema es Más allá de la mesa. En esta ocasión, continuando con la temática, vamos a compartir cómo podemos componer un plato saludable. Así que yo tengo aquí varios ejemplos y vamos a hablar un poquito acerca de eso. No tenemos la pantalla acá, quizás es un poco incómodo, pero aquellos que le interese ver un poquito, cada cierto tiempo que usted quiera, aquí los que estamos en la iglesia pueden mirar a la pantalla allá arriba, es una pequeña pantalla que tenemos acá, quizás los que están más atrás no la pueden ver, pero vamos a ver un poquito de lo que vamos a estar compartiendo, un poco de historia para que conozcan qué es esto del plato o el plato saludable. Esto no es algo nuevo, esto lleva ya bastantes años, es una guía de alimentación que el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Agricultura a través de los años ha ido modificando esta guía de alimentación para que sirva como un recordatorio de cómo podemos escoger las mejores opciones para alimentarme adecuadamente o saludablemente. Para el 2010, en aquel tiempo la primera dama era Michelle Obama junto con el Departamento de Agricultura, se unen a trabajar para hacer una modificación y fueron haciendo cambios a través de los años, se fue cambiando esta guía de alimentación, como ya mencioné, pero para este año, en el 2010, ellos comienzan a trabajar para hacer una modificación, algo diferente y quizás un poco más práctica. Y para el 2011 sale esta guía de alimentación, estilo Mi Plato. Desafortunadamente no teníamos un ejemplar para todos los que estamos aquí presentes. Mis excusas, puedo comprometerme para traer más adelante, pero distribuimos aquí entre las personas que estamos en la iglesia un ejemplar para que tengan una idea de lo que vamos a estar hablando. Quiero hacer una observación para los que estamos aquí en la iglesia. Para la organización a la cual yo trabajo, me tomé la libertad de poder compartir eso con ustedes. ¿Por qué hago esta observación? Porque hay ciertos alimentos que quizás no son las mejores opciones, que quizás aparecen de ejemplo ahí, pero yo voy a hacer énfasis en lo que sí es mucho más saludable, lo que es más recomendado según la ciencia también, que hoy en día la ciencia ha estado demostrando una y otra vez la importancia y el efecto beneficioso que hay en nuestra salud cuando incorporamos alimentos que son más a base de plantas o de origen vegetal. Bien, entonces, hablando del plato, está compuesto por hidratos de carbono o carbohidratos, como algunos le conocen. Está compuesto por proteínas, está compuesto por hortalizas no suculentas o vegetales, como le conocemos a algunas personas, y está también compuesto por frutas. Aquí yo tengo un ejemplar en la mesa del plato, básicamente son 9 pulgadas. Esto es un ejemplo del plato para yo poderlo levantar y no se vaya a caer. Idealmente lo que se recomienda es que la mitad de nuestro plato se componga de hortalizas no suculentas o vegetales. Cuando yo estoy hablando no suculentas o que no tengan almidón, estamos hablando de hojas verdes, tomates, rábanos, remolacha, brécol, coliflor, que son crucíferos, col de Bruselas, coles. Así que más o menos ahí tenemos un ejemplo a lo que estamos hablando. Y la otra parte del plato, se recomienda que una cuarta parte sea de proteínas y la otra cuarta parte pues sea de almidón o hidratos de carbono complejos e idealmente. ¿Qué significa todo esto? Bien, las proteínas, por ejemplo, nos podemos referir a lo que son las legumbres, las nueces, las semillas. Cuando estamos hablando de legumbres también nos referimos a lo que son las habichuelas o frijoles, como le llaman algunas personas, las lentejas, garbanzos.
¿Y por qué esto es tan importante? Las proteínas juegan un papel vital en la formación de nuestros tejidos y nuestros músculos, para que tengan una idea. Así que son, y tiene, es una fuente de energía para nuestro cuerpo también, y los músculos son importantes porque sostienen nuestro cuerpo. Aquí, hablando de músculo, por ejemplo, yo tengo un ejemplo de lo que son 5 libras de músculo, para que tengan una idea. Estos son 5 libras de músculo y lo tengo aquí comparado con 5 libras de grasa, para que visualmente tengan una idea de la diferencia. ¿Cuál de estas dos ustedes creen que nuestro cuerpo se va a beneficiar mejor? ¿Qué ustedes creen? El músculo, ¿verdad? Las grasas no son malas, tienen su función, protegen órganos de nuestro cuerpo. El problema que está viendo es que dependiendo de cómo tú y yo comemos, nuestro cuerpo se está acumulando de más grasa y entonces estamos perdiendo masa muscular. Quizás no los niños tantos, pero a medida que vamos avanzando en edad, vamos perdiendo masa muscular si no la trabajamos y si no la alimentamos, y vamos acumulando más grasa. Y el problema de las grasas es que entonces tiene otros problemas de salud al acumularse, especialmente en el área del torso. Nos trae problemas de colesterol porque se van acumulando placas en nuestras arterias, tenemos problemas de alta presión, colesterol, eventualmente problemas cardiovasculares, sobrepeso, obesidad, etcétera. ¿Okay? Entonces, continuando con el plato, la otra cuarta parte que mencioné, que se compone el plato, es hidratos de carbono o carbohidratos. Se recomiendan más que sean complejos, por ejemplo, cereales integrales o arroz integral, pastas, panes, viandas. La otra vez estuvimos hablando que lo que estamos aconsejando es tratar de incorporar alimentos enteros en su mayoría. Entonces, por ejemplo, las viandas, una papa, un boniato o un o el ñame, entre otras cosas, para tener algunos ejemplos. ¿Por qué es importante los carbohidratos? A veces las personas pensamos que los hidratos de carbono o carbohidratos son malos, dependiendo de lo que escogemos, ¿okay? Lo mismo que estamos hablando, porque una cosa es que yo consuma harinas refinadas o que esté comiendo dulces o productos de repostería en vez de alimentos que aportan más energía a mi cuerpo, que son nutricionalmente densos. No sé cuántos de ustedes han escuchado esta terminología, nutricionalmente denso versus calóricamente denso. Entonces, con esta palabra lo que quiero decir es que o me aporta calorías a mi cuerpo o estoy aportando más nutrientes a mi cuerpo. Entonces, nosotros queremos formar nuestro plato de alimentos que puedan nutrirnos. No tiene que ser aburrido, no tiene que ser malo, podemos educar el paladar también. Y entonces la otra vez estuvimos hablando también de incorporar muchos colores en nuestro plato, en nuestra alimentación. Eso es importante también, porque cuando incorporamos colores a nuestro plato, no solamente es más llamativo a nuestra vista, no sé cuántos de ustedes son visuales, yo soy muy visual. A veces yo como que me cuesta imaginarme las cosas y tengo que estar alimentando mi vista para que algo me llame la atención. Los niños son así también. Así que los colores son importantes porque a través de los diferentes colores habíamos mencionado que traen más antioxidantes y nos ayudan a aportar vitaminas, minerales a nuestro cuerpo, nos protegen de enfermedades infecciosas, nos protegen también de riesgos de cáncer, por ejemplo, nos ayudan a limpiar nuestro cuerpo. Otra de las cosas que quiero mencionar cuando estoy hablando de los hidratos de carbono o carbohidratos es que si incorporamos alimentos que son complejos como cereales integrales, los habichuelas o los frijoles también tienen, aparte de proteína, tienen almidón, esto nos ayuda a traer fibra a nuestro organismo. Y la fibra es importante porque nos ayuda a sentirnos satisfechos. Esto nos ayuda entonces a que pueda pasar periodos de tiempo un poquito
más largo sin tener que estar comiendo frecuentemente. Me ayuda en mi proceso de digestión, a prevenir problemas digestivos, estreñimiento, y me ayuda a tener también un mejor control de mi azúcar en sangre, aquellos que tienen diabetes, por ejemplo. ¿Ok? Así que esto es importante. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen o han tenido niños que son un poquito mañosos con la comida? Yo tengo una niña, 5 años, es algo interesante, ¿verdad? Tratar de mantener un poco atractivo el asunto de la comida. Yo les voy a dar un secreto, o por lo menos compartirles un testimonio, algo que yo he podido vivir a través de mi carrera profesional, pero también en mi hogar con mi niña. Y es que a veces, no sé cuántos de ustedes han escuchado este refrán de que nadie es profeta en su propia tierra. Y a veces uno está hablando o predicando, ¿verdad, pastor? Estamos predicando y llevando un mensaje, y qué difícil a veces es aplicarlo, pero no es lo mismo cuando yo estoy predicando un mensaje que cuando yo estoy viviendo el mensaje. ¿Verdad que sí? Tengo una relación con Jesús, se me nota, incorporo eso en los miembros de mi hogar. Pues de la misma manera con el hogar. En cuanto a los niños, funciona mucho cuando los incorporamos en la dinámica de comprar los alimentos, por ejemplo. Hacerlos parte de eso. Aparte de hacerlos parte de eso, involucrarlos según el nivel que tengan en la preparación de los alimentos también. Y aparte de eso, ser un ejemplo. A veces yo le puedo estar explicando a mi niña muchísimas veces la importancia de ciertos alimentos. Siempre le estoy diciendo, las frutas y los vegetales son importantes porque nos ayudan a protegernos de enfermedades. Pero a veces ella no quiere comer algo, se cansó de algo. Y cuando yo me siento con ella a comer, ella le llama la atención lo que yo estoy comiendo. Los niños por lo regular quieren todo lo que los padres están comiendo. Y entonces no es ahí en ese momento que cuando ella me ve degustando algo, ella también lo quiere probar. Así que eso es un ejemplo que uno puede aplicar en casa para involucrar a los niños, pero también a otras personas dentro del hogar, a que traten cosas nuevas o de pronto modificar un poco las recetas y entonces hacerlo bastante atractivo para que ellos puedan también disfrutar de ellos. Otra de las cosas importantes que quiero mencionar acerca de las grasas, que no lo he mencionado todavía. Otra de las cosas del plato, aunque no se resalta exactamente aquí, de pronto en la imagen está, ya con ellos que tienen el ejemplar en la mano, las grasas son importantes también. Ahora, ¿qué grasas son buenas? Grasas mono y poliinsaturadas. Insaturadas lo que quiere significar es que no son saturadas, o sea que no son sólidas a temperatura ambiente. Por ejemplo, el aguacate es beneficioso, es una grasa buena para la salud. Las nueces, las semillas tienen también grasas que son muy beneficiosas para nuestra salud. El aceite de aguacate, el aceite de oliva son muy buenos también, son buena fuente de vitamina E, que es un antioxidante, es bueno ingerirlo, es bueno también para la piel, ayuda a mantener la piel humectada, ayuda también a las líneas de expresión, aquellos que se preocupan un poco por eso. Las grasas son una fuente de energía también que son importantes. Y como yo les mencioné hace un momento, las grasas tienen su función en nuestro cuerpo, entre ellas nos ayudan a proteger órganos importantes de nuestro cuerpo. Ayuda también al crecimiento y desarrollo celular. Una de las grasas que no son tan buenas que debemos tratar de evitar para que tengamos presente es las grasas saturadas. Normalmente se encuentran en los productos de origen animal, las carnes de res, los embutidos, productos de repostería también. Un alimento que no es de origen animal, que por cierto es de origen vegetal, es el coco, tiene grasa saturada. Debemos tener mucho cuidado con eso porque la grasa saturada tapa nuestras arterias. Así que es importante mencionar eso, y por ende eso puede afectar también, acarrear problemas de enfermedades cardiovasculares. Otra de las cosas que quería mencionar acerca de las grasas, una grasa que es muy dañina también, no sé cuántos han escuchado de esto, son las grasas trans.
Las grasas trans son igual o peor que las grasas saturadas. Y es que este tipo de grasa, a través del proceso de ciertos alimentos, cambia su composición y es muy nociva para nuestro cuerpo, muy dañina. Dentro de los problemas que puede traer es que aumenta nuestros niveles de colesterol malo en sangre, nuestros triglicéridos, y esto puede traer también problemas de enfermedades al corazón. ¿Dónde podemos encontrar esto? Principalmente en productos de repostería, las galletas dulces, productos pastelillos, no sé cuántos los conocen, así que son pastelillos dulces. Los cakes también, tortas, no, me da miedo a veces mencionar algunas ciertas palabras en español, según la nación de donde vengamos, el país de donde vengamos. Otra de las cosas que es importante tener presente es que las recomendaciones del plato, obviamente lo que estamos haciendo aquí es algo general, es un poco difícil podernos ir según las necesidades específicas de cada uno, pero es una buena guía porque nos da una idea de cómo agrupar los alimentos de mejor manera para que así podamos tener un balance en cuanto a los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Pero cuando estamos hablando de ciertas condiciones y cierta población, pues sí es importante tomar en cuenta las necesidades, ya sea según el género y las edades. Los niños tienen unas necesidades específicas. Por ejemplo, cuando están en crecimiento, necesitan como hasta los 2 años grasa para su función cerebral. Necesitan proteínas para su desarrollo muscular. Cuando están en desarrollo en la adolescencia, hace falta los carbohidratos, hace falta las proteínas también para su desarrollo muscular. Otra de las cosas de las proteínas que no mencioné, por ejemplo, los frijoles son el hierro, son excelente fuente de hierro. Y cuando estamos consumiendo estos alimentos, ¿por qué es importante balancearlo? Porque cuando estamos incluyendo, por ejemplo, los vegetales, que son ricos en vitaminas y minerales, específicamente algunos de ellos vitamina C, ayuda a la absorción del hierro. ¿Okay? Eso es importante pues también mencionarlo. Otra de las cosas que yo quiero mencionar, ya casi el tiempo se nos está acabando, aquellos que quizás nos están viendo en las redes pueden ver ejemplos del plato. Ahora yo estoy presentando un ejemplo sobre las especias. Las especias son importantes porque nos ayudan a realzar el sabor de las comidas sin alterar mucho el contenido de sodio en las comidas. Mucho sodio no es bueno para nuestra salud, especialmente pues la presión sanguínea. Voy a mencionar así rapidito algunos de ellos que son buenos, que la ciencia ha demostrado los beneficios en la salud. La canela, por ejemplo. Canela es un antioxidante, ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre, ayuda también, se ha encontrado, a bajar el colesterol en sangre, ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, por ende. El ajo. Ajo, ¿cuántos le gusta usar el ajo? El ajo es buenísimo. Nos ayuda también a bajar la presión. Tiene un componente, la cebolla también tiene un componente similar al ajo, y es que ayudan a bajar la presión sanguínea. Aquellas personas que tienen problemas de alta presión, ayuda muchísimo. ¿Okay? Ayuda también a enfermedades infecciosas o cuando uno tiene gripe, ayuda también al sistema inmunológico. El cúrcuma o el turmeric ayuda también porque es un antiinflamatorio. Estuvimos hablando acerca de la inflamación la semana pasada, ayuda a reducir la inflamación en nuestro cuerpo. Ayuda también a reducir condiciones degenerativas de nuestros ojos y ayuda a reducir también condiciones del síndrome metabólico, que es un conjunto de enfermedades que están relacionadas con la diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras cosas. Otra de las cosas que quiero mencionar, y esto es para los que estamos aquí, es que yo ahorita voy a distribuir a los que nos alcance, es que tengo aquí un pequeño tiesto de cómo podemos practicar un poco sobre lo que es el huerto casero. Y aquí tenemos un pequeño kit de cómo podemos hacer crecer nuestra propia albahaca. La albahaca se ha encontrado que ayuda a reducir enfermedades del corazón,
y ayuda también, tiene un componente que se llama eugenol, que nos ayuda a reducir triglicéridos, colesterol en sangre, tiene magnesio que nos ayuda a reducir nuestra ayuda, es un relajante muscular. Así que para que tengan eso en mente. Yo mencioné la otra vez que nosotros somos lo que comemos, pero también somos lo que nosotros pensamos. Y es importante que nosotros cuidemos mucho nuestra alimentación, pero también tenemos que cuidar también nuestra mente. ¿Por qué? Porque a través del estrés, las preocupaciones que estamos viviendo, estamos enfermándonos. Y una de las enfermedades principales que está acabando con nosotros es el cáncer. Hablamos también la otra vez sobre la inflamación, cómo eso afecta a las bacterias de nuestro intestino y eso se va reflejando en nuestro cuerpo. Lo que nosotros no hablamos, nuestro cuerpo lo está diciendo a gritos. El tiempo se me acabó, pero quiero decir algo rápido. Así como nosotros cuidamos y protegemos, por ejemplo, nuestros electrónicos, ponemos alarmas en nuestras casas, ¿verdad? Protegemos muchas cosas porque queremos cuidarlas. De la misma manera, yo quiero invitarte a ti a que tú cuides tu mente, que tú cuides las avenidas del alma, porque de esa manera, si nosotros podemos cuidar todo lo que entra a nuestro ser, no solamente a través de la alimentación física, pero nuestra alimentación espiritual, vamos a poder gozar de una mejor salud. Gracias por tu atención. Dios te bendiga. La próxima semana vamos a estar hablando sobre cómo podemos combatir, creo que es el cáncer o la obesidad, uno de los dos. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga. Estamos como que improvisando en la iglesia, ¿no? Por el hecho de que detrás tenemos un gran equipo de trabajadores, preparando toda la plataforma, preparando un nuevo escenario para el fin de semana. El fin de semana vamos a estar dedicándolo todo a lo que es la vida, muerte, resurrección de Jesucristo. Y siempre se cambia todo el escenario de la iglesia. Para eso necesitamos de mucho personal, que de hecho no lo ven aquí, han sentido algunos golpes, algunas cosas, están trabajando allá detrás, preparando todo para el fin de semana. Espero que no se lo pierdan. Hay una invitación que quería hacerla, no sé, ahorita mismo, míralo aquí. Allá detrás tienen invitaciones, sí, ya la mayoría tienen, es para el sábado a las 5 de la tarde. El sábado a las 5 de la tarde va a ser la gran obra de la vida, resurrección, muerte y resurrección de Jesucristo. Espero que no se lo pierdan. Va a ser una obra lírico-musical donde verdaderamente es algo que nos transporta al cielo y nos hace sentir el gozo de ser cristianos. ¿No tienes? ¿No te dieron? ¿Sí les dieron a ustedes? Bueno, yo les doy la mía. Ahí tienen para que puedas estar aquí el sábado a las 5 de la tarde. Les esperamos. Así que también este viernes no vamos a tener sociedad de jóvenes este viernes. El pastor juvenil de la iglesia lo está informando a todos. Este viernes no hay programa en la iglesia porque va a ser el ensayo a lo grande de lo que va a pasar el sábado en la tarde. Así que, pero el próximo viernes sí, este no, el próximo viernes sí. Y tenemos invitado aquí un pastor maravilloso, un pastor juvenil que va a estar acá con nosotros y va a ser algo extraordinario. Así que espero que para el próximo viernes hagan planes para estar acá. Este de pasado mañana no, el próximo viernes. Y mañana a las 11 de la mañana, el gran show de la alimentación de la Iglesia de los Peregrinos, va a ser el Food Bank a lo grande, donde más de 100 y tantas, 200 familias reciben alimento acá en nuestra iglesia gratis, a carro lleno, así que esa maletero lleno, no esa bolsita, mañana jueves a las 11 de la mañana. Así que le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y en este momento me siento muy gozoso de poderles saludar. Saluda a alguien que está al lado tuyo y dile qué feliz me siento de verte esta noche acá en la casa de Dios. Como decía nuestra doctora nutrióloga, es maravilloso que cada miércoles la iglesia
está hermosa para honra y gloria del Señor. Yo quiero saludar desde acá a la gente de Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, la gente de Bucaramanga, la gente de Dominicana, la gente de California, mi gente de México, las personas de Cuba que consiguieron mega ahí, dice, para tener esta noche con nosotros. Qué maravilloso, tenemos aquí personas de Chile, gente de Italia, de Francia, tenemos personas acá de donde más, de Puerto Rico, gente de Colombia, qué maravilloso que están acá con nosotros esta noche. Mira, familias de Perú, de Yucatán, qué lindo saber que somos una gran familia alrededor del mundo. Vamos a orar para estudiar la palabra de Dios. Querido Padre, cuántas gracias te damos esta noche por tu amor, tu protección. Cuántas gracias te damos porque hace un momento me está escribiendo Indra desde allá, desde California, que su mamá salió bien de la operación y que está toda la familia en la sala haciendo ejercicio con la doctora también. Qué maravilloso saber que Dios es bueno, qué bueno saber que estamos aquí en la casa de Dios y que venimos a recibir instrucción de todo tipo, porque tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como nuestra alma, nuestra vida espiritual va en prosperidad. Guíanos y guárdanos en tu amor, por Jesús, amén. Oh familia, el mensaje de esta noche es traído de la palabra del Señor, como todos, lleva por título: si se quiere ir, que se vaya. ¿Verdad que sí? Toca que está al lado tuyo y dile: si te quieres ir, que te vayas. ¿Dice eso? Si te quieres ir, vete. O sea, si se quiere ir, que se vaya. Vamos a repetirlo conmigo. Si se quiere ir, que se vaya. Oh, queridos. Y tú me puedes decir a mí, la gente me dice: pastor, ¿de dónde usted encuentra esos títulos en la palabra del Señor? Pero es que la Biblia tiene para todo. La Biblia tiene para todo. Yo no sé, un miércoles prediqué un sermón, uno de estos miércoles, que se titulaba "Ayúdame a entender a mi mujer, Dios mío". Y tiene una cantidad de miles por ahí. La gente está loca por ver si entiende a las mujeres de alguna manera, ¿no? Los hombres. Pero es maravilloso ver que uno de los problemas que tiene uno como ser humano es el hecho de tratar de retener con uno a gente que no quiere estar con uno. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? Uno de los grandes problemas que tiene uno como ser humano es tratar de retener con uno a gente que no quiere estar contigo. Por eso vamos a repetir: si se quiere ir, oh queridos, quiero decirles que una de las cosas lindas en el amor es: ama sin poseer, acompaña sin invadir, vive sin depender de nadie, solo de Dios. ¿Quedó claro eso? Vive sin depender de nadie, solo de Dios. Oh, queridos, la palabra de Dios es hermosa con respecto a eso. Y te invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo del 11 en adelante. Dice aquí la palabra del Señor que un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No voy a hacer una descripción tan exegética del texto porque nos iríamos tardísimo de aquí y yo sé que muchos tienen que ir a casa temprano, madrugan mañana para trabajar. Esa es la famosa historia del hijo pródigo. Dice que el menor le dijo al papá: dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero dice la palabra del Señor: y él les repartió los bienes. O sea, el papá les repartió. ¿Y por qué dice que les repartió? Porque tenía dos hijos. Y si tenía dos hijos, una de las características lindas, de las nueve características que encuentro yo aquí en este Lucas 15 del padre, una de ellas es que es justo. Y ese padre representa no a tu papá ni a tu mamá, representa a Dios como padre. Y una de las bellas características de él es que Dios es justo. ¿Cuántos se alegran de que Dios es justo? Hay gente que le gusta la injusticia, hay gente que le gusta acabar contigo, hay gente que le gusta hablar mal de ti, hay gente tramando cosas contra ti. Pero como dice la palabra del Señor: siéntate con paciencia en el portal de tu casa y verás el cadáver de tu enemigo pasar. Yo quiero decirte algo. Yo quiero decirte algo, y es que Dios es justo. Y hay gente que juega contigo porque piensa que tú no tienes a nadie en esta tierra. Teniendo a Dios, lo tienes todo. Quien tiene a Dios, lo tiene que todo. Oh, queridos, y esa historia habla acerca de ese padre que tenía dos hijos. Y el menor le dice al papá: dame la parte de los bienes que me corresponde porque me quiero ir de la casa. Una injusticia. Ese hijo menor no esperó ni que su padre muriera. Las herencias se reciben cuando se mueren nuestros padres.
Y ese con el papá vivo y era el menor de ellos, le dice: yo quiero lo tuyo y me quiero ir. O sea, en otras palabras, ¿qué dijo el muchacho ese? A mí tu vida no me importa, a mí me importa mi vida. Y yo no sé por qué últimamente se ha hecho tan famoso el hecho de que nadie quiera a nadie, se acabó el querer, cada quien está pensando en quién, en sí mismo. Toca al que está al lado tuyo y dile: a ti te importa mi vida. Tócaselo a ver, dice: a ti te importa. Si eres sincero te va a decir que no, pero cada quien está buscando lo suyo. Si no, miren en la fila para el fútbol esta misma noche, esos mismos que te están tocando diciendo: a ti me importa la vida, cuando llega ahí te... ¿Por qué somos así? Desgraciadamente somos así. Oh, queridos, el hijo menor le dice al papá: papi, a mí qué me importa tu vida, interesa lo que tú tienes. ¿Y cuánto es cuando nuestros hijos nos quieren por lo que tenemos? Yo le doy gracias a Dios por ser pobre. Yo le doy gracias a Dios por ser pobre, porque como pastor me toca tratar con tanta gente rica y tantos problemas por la riqueza, que una vez que yo salgo de esas mansiones digo: Dios mío, gracias por hacerme pobre. Hay gente que está esperando que cierre los ojos y se lo están cerrando antes de tiempo, porque necesitan y quieren cosas. Y quien está luchando por la casa, luchando por esto, luchando por todo. Hace unos días estaba hablando con uno de mis grandes amigos y recibí una herencia de 2,5 millones de dólares. Y él me decía: Rubén, ahora que tengo dinero, no sé ni qué va a pasar conmigo. Ahora tengo miedo de todo y de todos, porque yo no sé quién me quiere ahora a mí de verdad. Y cuando no tenía nada andaba solo, y ahora que se ganó 2,000,000 de dólares, tiene un gentío atrás que no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Oh, queridos, ese hijo menor le dice al papá: yo quiero la herencia. Y el papá le dice: está bien, ¿y para qué la quieres, mijo? La quiero porque me quiero ir de la casa. Me quiero ir de la casa y yo quiero gastar ese dinero que no lo luché yo. Claro, si estuviera gastando un dinero que luchó él, por eso. Yo a veces me sentía mal en mi país porque venía de viajar por diferentes partes del mundo y llegaba a casa, le compraba zapatos a los muchachos y yo veía que muchachos iban caminando para la escuela jugando con las piedras, con los zapatos y dándole a las latas. Yo decía: pero Dios mío, yo y el corazón mío se me venía así. Hasta que un día alguien me dijo: tranquilo, pastor, deja que yo tenga que comprar los zapatos. Ahora ellos compran los zapatos, hay que quitarse los zapatos de uno frente a la casa de ellos para poder entrar, porque es así. Las personas cuando no sudan lo que tienen, no saben apreciarlo. Tú quieres tener hijos, y yo quiero acabar rápido, pero me dan 10 minuticos aunque sea para acabar, sí. Bien. Yo quiero decirte algo, y es que si quieres tener hijos rebeldes, malcriados, que no te quieran, que te ultrajen, dale de todo a tus hijos. Porque cuando el hijo no lucha las cosas, no sabe de dónde viene el dinero, hace como este hijo pródigo: dame acá que yo voy a gastar la plata tuya como me dé la gana a mí. Oh, queridos, pero me llama la atención una de las cosas lindas de esta historia que tú leerás en casa completamente con detenimiento. Lucas capítulo 15, del versículo 11. Una de las cosas que me llama la atención es que el padre dice: mira, si te quieres ir... Si te quieres ir, vete. O sea, señores, una de las características más grandes del amor es liberar. Una de las características más grandes del amor es no aguantar. Si te quieres ir, vete. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo, dice el padre. El trato que yo te he dado en esta casa, nadie te la va a dar. De la manera como yo te he amado en esta casa, nadie te va a amar. Porque después de Dios, aquellos que hemos tenido el privilegio de tener buenos padres, sabemos que esta frase es cierta. Después de Dios, solo tus padres te aman, los demás te aprecian. ¿Y sabes qué cosa es aprecio? Viene de la etimología a y precio. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto valdrás? Nada tienes, nada valdrás. Porque desgraciadamente la gente te quiere por un interés. Solamente los padres, después de Dios, te abren la puerta cuando todo el mundo te la cierra. Si tienes el privilegio de tener unos buenos padres.
Si no, nunca te enterarás de eso. Yo le preguntaba a mi padre, uno de los grandes líderes que fue de la Revolución Cubana, con guardaespaldas, dos revólveres en el bolsillo, carro blindado. Antes de conocer a Cristo, se entregó al Señor y se jubiló como presidente de la Iglesia Adventista en mi país. Y yo le decía a mi papá: papi, ¿por qué a veces yo veo que tú eres un hombre así tan seco, tan fuerte? Y él me dice: papi, porque yo no tuve el privilegio que tuviste tú de tener a papá y a mamá. Mi mamá murió cuando yo era el mayor, tenía 9 años. Y teníamos una escalerita de hermanos, de 5 hermanos. Y a mí me tocó con 9 años, yo no conocía de Dios, yo no conocía la Biblia, yo no conocía de nada. Con 9 añitos yo me acuerdo que me senté debajo de una mata de mango y yo le dije a Dios: Señor, ¿por qué cuando tú matas a la madre no matas también a los hijos? Porque me di cuenta que llegó el momento que yo apestaba en toda casa. Y donde quiera que llegaba estaba agregado, donde quiera que llegaba. Y dice que el agregado, la visita es como el pescado, después de los 3 días apesta siempre. Y la gente te trata muy bien a ti uno o 2 días, pero después ya tú, óyeme, mira, te voy a decir algo. Tú en tu país tenías cosas, ahora aquí necesitas pedir y estás cayendo mal. Y a los mismos que tú le diste, ahora tú vas y no te quieren dar nada. ¿Es así o no es así? Y resulta ser que mi papá me dice: Rubén, es que yo no puedo ser de otra manera, porque es que yo me crié en el rigor de la vida. Yo trabajé desde que tenía 9 años, narigoneando bueyes, o sea, llevando bueyes por el surco, como era chiquito, y no podía hacer otra cosa, me ponían delante los bueyes, y yo era el que iba guiando los bueyes. ¿Y cuánto te daban, papi, a ti al día? 20 centavos al día. Y con eso tuve que ayudar a criar a mis hermanitos. Por eso es que a veces tú dices: ¿por qué esta persona es tan serio? ¿Por qué el otro no sonríe tanto? Tú tienes que hablar con cada gente. Cada quien tiene su historia. Y si tú preguntas su historia hasta tu propio enemigo, le terminas tomando lástima. Hay gente que no ríe no porque no quiere, sino porque nunca ha tenido razones para sonreír. Y el padre dice: mira, mijo, si tú te quieres ir, vete, pero allá afuera las cosas no son igual que aquí. Porque aquí tú gritas y aquí te escucha. Aquí tú gritas y es más, que le pones la comida en la mesa y como hijos decimos: ¿y esto es lo que hay? Ve afuera para que busques otra cosa. Lo que se te ha dado aquí es con sacrificio, con sudor, acostado. Oh, queridos. Pero es muy fácil criticar la comida que te ponen en la mesa si tú no has trabajado para ello. Oh, familia. Y ese padre le dice: mijo, si te quieres ir, vete. Y el muchacho se fue. Dice la palabra del Señor que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Por qué los desperdició? Pues no tenía, no le hallaba sentido al dinero, no lo había sudado. Y cuando desperdició sus bienes, empezó a buscar a los amigos que cuando tenía dinero estaban con él. Y ahora resulta ser que sin dinero tus amigos se pierden. ¿Cuánta gente te dijeron: ven para este país que Cristo tiene un hermano, y ahora está aquí, está solo? Ven acá, y fueron a tu país, te enseñaron 4 cadenas de oro. Y dice: si vas para allá, tú vas a estar amarrado también. ¿Amarrado de qué? Amarrado de una factoría. Porque la gente promete mucho pero no paga. Y así pasó con ese muchacho. Cuando se vio sin dinero se dio cuenta de algo. Y es que cuando tú te quedas en un hospital, en una cárcel, el infortunio de la vida te llegó, te enfermaste, no tienes con qué pagar la renta, ahí es cuando tienes que contar a tus amigos. Como dijera Dale Carnegie en el libro El Arte de Tener Amigos e Influir sobre las Personas, él dice lo siguiente: cuando te vaya bien no pierdas tiempo en contar amigos, son demasiados. Espera que el infortunio te llegue y los dedos de la mano te sobrarán. Y el muchacho estaba buscando quien lo ayudara y nadie lo ayudó. Hasta el punto que el muchacho dijo: ah, no. Me levantaré de aquí e iré a mi padre. Le voy a decir: padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por lo tanto, recíbeme como uno de tus jornaleros. Y dice que salió para allá, para donde estaba el padre. Oh, queridos, el padre nunca se dedicó a salir a buscar al hijo. El padre lo único que hizo fue que creó un ambiente tan lindo en casa que cuando algo fuera mal fuera, todo el mundo tenía la casa como la mejor opción. ¿Quedó claro eso? Sí.
El padre nunca salió a buscar al hijo, sino que hizo de la casa un lugar tan placentero que para todos la casa era la mejor y la primera opción. Yo te quiero decir algo a ti en esta noche, y es que nadie puede ser feliz en aguas putrefactas si algún día pudo bañarse en aguas limpias. ¿Alguien está entendiendo? Nadie puede ser feliz en aguas putrefactas si algún día se bañó en aguas limpias. Y yo quiero decirte algo, y es que el muchacho regresó a casa, la fiesta se realizó, y es la única fiesta en toda la Biblia que no tiene final. La palabra de Dios solamente dice, y empezaron a regocijarse. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que un hijo o una hija de Dios viene a su casa como viniste tú aquí, la fiesta sigue en el cielo. Ese padre representa a tu Dios y a mi Dios, el cual no importa lo que hayamos caído, nos abre los brazos y nos recibe y nos tiene la puerta abierta. Es por eso que no importa lo que has hecho, no importa quién has sido, no importa de qué país eres. Y aquí estamos hablando a tantos países del mundo a través de esas seis cámaras. Tanta gente está conociendo el amor del Señor. 44,200 en este momento solamente por YouTube. Y 10,500 por Facebook Live. Conectados para saber, para entender y conocer de Jesús. Más estamos aquí, le decimos al mundo, no importa en qué rincón del mundo estés. No importa cuál ha sido tu vida en el pasado, Cristo Jesús te recibe, porque esa historia es la historia de Dios el Padre contigo y conmigo. El cual dice, se olvidará la madre de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre. Eso es difícil, pero hay mujeres que se olvidan de sus hijos. No sé si vieron el noticiero en estos días, una muchacha que dejó a su hijo en casa y se fue de luna de miel con un hombre. ¿Y cuántos días fueron? 10 días se fue de luna de miel. Y cuando llegó, encontró a la bebé comiendo sus propias heces fecales, ya muerta en la piel y el hueso y la piel. Y ahora cuando yo me quedé frío, cuando le hicieron una entrevista a esa muchacha, y dice, cuando le hacen la entrevista, ¿qué fue lo que dijo? Que Dios la perdonó y la niña también, y ella tenía que divertirse. ¿Cómo es eso? Por eso dice la palabra del Señor, se olvidará la madre de lo que dio a luz. Hay madres que sí se olvidan. Por eso dice la palabra del Señor, pero aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. Y yo le doy gracias a Dios, ¿sabes por qué? Porque no importa que tu familiar que te dijo ven, te dio la espalda. No importa que del edificio. No importa que estás viviendo por ahí, sabe Dios dónde, teniendo hermanos y familia que tienen tremendas casas aquí, carros del año y no se acuerdan de ti. Yo no sé si estoy hablando para alguien que vino hoy a recoger comida cuando sabe que su familiar dirige almacenes de comida. Yo no sé si estoy hablando para una madre que dio la vida por sus hijos y ahora resulta que sobra en la casa de sus propios hijos. Yo no sé si estoy hablando por alguien que está pasando algún tipo de necesidad esta noche, tanto aquí como en los países del mundo que me están mirando hoy. La palabra de Dios dice algo que quiero que quede claro para ti esta noche. Aunque la gente te deje, aunque hasta tu padre y tu madre te dejen, a ti Dios nunca te dejará. Y si por algo estoy convencido yo que la palabra de Dios es verdad, es porque tú estás aquí esta noche. Tú y yo somos un milagro de Dios. Toca al que está al lado tuyo y dile, tú eres un milagro. Tú eres un milagro de Dios. Y yo quiero decirte algo. Tu situación financiera difícil pasará. El momento en que estás viviendo hoy pasará. Y recuerda algo. La gente no toma tiempo en meditar en sus actos, pensando que la vida va a ser siempre así para ellos, sin darse cuenta que tus actos crean memorias que no se borran. Por lo tanto, tratemos de crear nuestras mejores memorias. Pero sepa algo esta noche, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. Yo le di las clases de vida familiar a mis hijos, con esto les termino hoy. Y me acuerdo que me decían, papi, nos vamos a casar, quiero que nos entrenes a mi hija, me dice, a mi esposo y a mí. Y mi hijo me decía a mí, a mi esposa, a la que va a ser mi futura esposa, entrénanos en vida familiar. Yo le di las clases a ellos también. ¿Cómo se le ha dado a tantos?
Y siempre le digo a todo joven una frase que espero que no se te olvide a ti. Y es: búscate a alguien para casarse, para quien tú seas su mundo y no parte de él. Búscate a alguien para casarte, para quien tú seas su mundo y no parte de él. Porque el amor no se mendiga, el amor no se ruega, el amor no se suplica, el amor no hay que rebajarse. El amor es puro, el amor es sencillo, el amor es benigno, el amor es perdón. Por eso dice la palabra de Dios: Dios es amor. Y ese amor es el que venimos esta noche. ¿Alguien quiere ponerse en pie esta noche para ser bendecido por Dios, para orar por él, por ella, para orar por sus hijos, para orar por su familia, para orar por sus seres queridos, para orar por Cuba, por Nicaragua, para orar por Venezuela, para orar por Haití, para orar por tantos países que nos está pidiendo oración, por la gente de Perú? Me dice: pastor, ore por Perú también. La gente de Ecuador, tan lindo que estuve allá con ellos, y están pidiendo oración también. ¿Quién no necesita oración? Por eso en este momento vamos a orar. Querido Padre, cuántas gracias te damos por tu amor, tu protección, porque tu palabra es linda. Cada vez que uno la abre, encuentra que es un raudal, es una cantidad de joyas para cada día. La Biblia nunca pasa de moda, porque tú no pasas de moda, tú eres eterno, Señor. Oh Padre Santo, delante de ti hay personas que han sido traicionadas. Delante de ti hay personas que le dijeron y le prometieron y ahora ven que no hay nada. Delante de ti hay gente como el hijo pródigo que confió en la gente y dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre cuyo Dios es Jehová. Oh Señor, en esta noche te estamos pidiendo, porque algunos dicen: a mí para estar conmigo tienes que rogarme, tienes que arrodillarte, tienes que hacerme culto, pleitesía. Hoy me he dado cuenta de que no. Y tú no mereces estar reteniendo una gente que quiere irse. Si se quiere ir, porque yo tengo un Dios que siempre está conmigo. Guíanos, Señor, en tu amor, guárdanos en tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien ha sido bendecido esta noche? Alabado sea Dios. Vayan con paz a casa. Que Dios me los bendiga a todos.